Y llegamos a Santiago del Estero, Lula. Departamento Ojo de Agua. Y llegamos al límite de la Ruta 9 Norte. El Tótem, bienvenidos a Córdoba. Obviamente el gobernador le estampó su nombre. Córdoba, Santiago del Estero. Kilómetro 910, algo baleado. Límite interprovincial con lagunas calco de viajero. Estampar tu calco sobre una señalización que es de uso público no está bien, contamina la imagen, no se puede acceder a la información. Recién lo veíamos también en el cartel del mapa de Santiago del Estero. Una lástima que algunos colegas de YouTube promocionen esta actividad, que es un delito, porque estás dañando la señal de alguna manera, si bien no son señales de peligro, son señales. Y si sos viajero y andás en la ruta, las señales son tus amigas. Una tibia mañana de abril, con el mate y el mapa de papel sobre una mesa impregnada de recuerdos, se me cruzó esta idea que acabamos de concretar, dejar impreso en este canal la Ruta Nacional 9 entre el Mercado Norte de Córdoba Capital y el límite con Santiago del Estero. Tratando de transcribir un recorrido más emocional que paisajístico, donde las postales se generan en los recuerdos y la melancolía por relatos del pasado que nos integra en una idea o sueño más amplio y común, llamado Argentina. Aborígenes, colonizadores, próceres, poetas, músicos, trabajadores y bandidos, todos fueron y vinieron por este camino persiguiendo algún anhelo. Y yo también, el de entrelazar desde mi percepción lo interesante de cada lugar para que esta Ruta 9 Norte sea la alternativa en la agenda de todo aquel viajero audaz que desee esquivar la propuesta turística comercial. De ahora en más, este tramo de la ruta estará atravesando el sur de Santiago del Estero en un marco agreste y aparentemente inhóspito entre las localidades de Ojo de Agua y Loreto. Un derrotero de 170 kilómetros donde la forma de vida es un verdadero misterio para gran parte de los argentinos. Y llegamos por fin a Santiago del Estero. Estamos en Villa Ojo de Agua, ciudad que también goza del título de Portal del Noroeste. Obviamente, llegando desde el sur, yendo hacia el norte por la Ruta 9, esto es la puerta de una provincia del NOA. Y está enclavado dentro de la serranía de Sumampa, lo que le da un atractivo muy especial para aquellos viajeros que quieran incursionar y conocer un poco más de este agradable paraje santiagueño. Y tiene como origen una estancia, fruto de una merced con encomiendas, que luego se transformó en la posta del antiguo Camino Real, el único que había por esta parte. Entrando a Córdoba se dividían en dos, Camino Real del Bajo, Camino Real del Alto. Y esa estancia luego fue posta de ese camino. Como dato histórico, fue el último lugar donde descansó con vida el caudillo riojano Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos. Ese edificio era el casco de la estancia Ojo de Agua. O sea, fue uno de los primeros edificios que hubo en aquellos años, de una familia que fue dueña de lo que se dice que fue una legua a la redonda, era propiedad de ellos. La construcción es hecha de adobe, de barro. ¿Y esto está frente a lo que era? El Camino Real, o sea, la ex Ruta 9 sería. Entre lo poco que queda parado está lo que sería la gruta de la patrona que tenían por patrona acá en la estancia. Es la Virgencita de Sumampa. Y esto acá era una galería. Ajá. Esta era una galería a la vuelta. Tanto de acá como de los cuatro lados. Ese factor, ese país de otros ven pasados. Es esto. Ay, se cayó una pared entera.
O sea, esos huecos. Y dicen que, no sé, según los chicos, otra vez decían que en un hueco de ese habían encontrado un plato. Posiblemente, sí. Hay otro, quien eso supuestamente dice que había cosas que escondían. O sea, como sería como en ese tiempo capaz que no existía una ¿cómo se llama? La caja fuerte. Claro. Entonces pone ahí, se cubría con vaso de afuera y que nadie sabe nada. ¿Ven? Ahí el otro. Esto era la cocina, posiblemente. Esto era la cocina, aparentemente. Sí. Son adobe de la época de... Sí. De la colonia, prácticamente. Claro. Y si jugamos por ahí un poco con la imaginación, podremos ver difuso la llegada de algún ejército a caballo, carretas, o una larga fila de mulas provenientes desde Potosí con las alforjas cargadas, fruto de las minas, rumbo al Río de la Plata. Lula un poco cansada de estar tanto tiempo en la camioneta, pero nos tocaron algunos días difíciles de llovizna, frío, y lo aprovechamos para trabajar en la compu. Ahora salimos un poco a conocer las calles de Villa Ojo de Agua y recabar algunos datos. Lamentablemente no cuenta con un museo ni un lugar donde se reúna la información histórica. Pero bueno, ya nos arreglamos y encontramos personas que nos dieron datos como para poder ofrecer un poco de información en el video. Y paradójicamente sigue siendo una posta porque está en medio del camino entre ambas capitales, la de Santiago del Estero y la de Córdoba. Aquí la gente que viaja sobre la Ruta 9 para permanentemente en las dos estaciones de servicios importantes que hay para reponer combustible, desayunar, almorzar. Esta es la YPF del Automóvil Club de Villa Ojo de Agua en Santiago del Estero. Siempre tiene este intenso movimiento porque es el último lugar para parar de acá hasta Termas. Hay una Shell a la salida del pueblo que tiene duchas y un buen servicio también. Pero luego, recién en Loreto, encontrás otra Shell. Y para los que son fieles de esta marca de combustible nacional, si querés cargar nafta o gasoil YPF, tenés que entrar a Santiago del Estero Capital o llegar a Termas. Por eso, acá siempre se completa el tanque, la gente estira las piernas, carga agua caliente. Pero lo más llamativo son los artesanos que hay vendiendo elementos de uso de campo, algunos decorativos y otros con finalidad de trabajo. Lazos, rebenques, todo lo que tiene que ver con el manejo de animales y con las técnicas de trabajo de tejido que son las que utilizaban siempre los gauchos. Y es un clásico, ya que Villa Ojo de Agua es como la capital del soguero. Este es chivero y estos así son para pialar. ¿Por qué estos son chiveros y estos son para pialar? Porque el chivero es más para atrapar chivo, chancho, y a veces hay cabras que por ahí son muy ariscas, al igual que ovejas. Ajá. Uno sabrá que siempre son ariscos. Bueno, ¿qué diferencia hay? Que uno tiene la trenza más fina. Este es para lo que les acabo de contar, y estos de acá, así los que son para pialar, son para vacas, terneros, y a veces sirve también para toro. Si usted busca para toro, sí o sí tiene que ser un lazo de cuero de burro. Si no tiene lazo de cuero de burro, está de seguro que se le va a cortar. ¿Quién lo teje? Esto lo hace mi mamá y mi papá. Uno siempre tiene que acordarse que la yapa siempre comienza en el lado de la argolla. Y esta yapa llega hasta acá, ¿ves? Da casi la vuelta completa. La yapa siempre tiene que ser de 6. Este lazo tiene 1 metro en cada brazada. ¿Ves? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este lazo tiene 8 metros. ¿Por qué este es más corto que este? Porque este lazo es para utilizarlo en cortas distancias. En cambio, estos lazos así, ya sea vaca, toro, ternero, tiene que ser más largo porque los toros, terneros y vacas corren más rápido, al igual que caballo y algún otro animal salvaje. A ver, amigos, si vio algo así en su vida. Chao. Acabado en cuerno de cierre. Todo una sola pieza. Mira lo que es esto. Lo vamos a agarrar donde se caiga. La mayoría de los cuchillos los fabrico a frago y martillo. O sea, es forjado en cabo, en asta de ciervo, en guayabira, en palo santo. He hecho piezas que son, ya no se pueden reproducir después porque los artesanos somos así, o sea, hay piezas que se pueden repetir, otras no.
Y esto, por ejemplo, las miniaturas, no sé si hay alguien más que las haga. ¿Y cómo las haces? Este es grande, hago más chico. La moneda de 10 centavos, hago más chiquito que la moneda de 10 centavos. ¿Qué trabaja con lupa? Con una lupa. Sí, porque ya la vista ya falla a esta altura, tantas esquirlas de acero que se han clavado en los ojos, por más seguridad que tome, siempre salta una. No, las esquirlas de acero, del acero, cuando yo corto, doy la forma del cuchillo, doy con un disco de corte y vuelan. Y eso, primero no usaba protección, después puse lente, pero tal vez te queda cuando terminas de trabajar los restos del polvillo en los dedos y te rascaste el ojo y te metiste la viruta, ¿viste? Así que ya la vista falla bastante. Pero trabajo con una luz importante y bastante luz. ¿Cómo es tu nombre? Rubén Soto. ¿De dónde sos, Rubén? De Córdoba Capital. Ah, ¿está acá de paso? Vengo acá porque acá son muy buenos sogueros. Acá soguero se le llama el que teje el cuero. Y acá hay gente que trabaja muy bien el cuero, entonces vengo que me hagan las vainas acá. Y acá tenés el puesto de Julio, que es un puesto que tiene como un imán. Primero porque a la mañana y a la tarde haces ahí las tortas asadas, tortillas. La tortilla santiagueña. El primer lugar donde vas a comprar tortilla santiagueña seguramente es acá. Y ya está con algunas carnes ahí a la parrilla, la pava con agua caliente, la arañita quemándose en la entrada del automóvil club. Y nace el carrito por una necesidad de que mucha gente fabrica, aparte de que yo soy fabricante, yo a toda la gente de acá de la zona traen sus productos y yo se los vendo acá. Todo lo que es en artesanía, lazo, rebenque, encimera, pegual, mercadería de trabajo para la gente del campo. Y después todo lo que es artesanía, y después de eso le agregamos a la mañana, a primera hora, a las 7 de la mañana más o menos, tortillas, y después al mediodía arrancamos ya con el choripán, cabrito a la parrilla, al paso. Bueno, hace 4 años que estoy yo acá. Este es el capital del lazo, es el capital de la artesanía. Pero el fuerte nuestro es el lazo de cuero de burro, de cuero de novillo. Tenemos también el cabrito, que es uno de los mejores cabritos de la zona. Hay un pasto especial que se llama chilca, que le da un sabor hermoso a la carne. Si usted quiere comprar un cabrito bueno, pase por el carrito de las 2 estrellas, que ahí lo tenemos todo a mano. El lugar está rodeado de edificaciones de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, y en estos días se ve brotar por las calles agua, lo que todavía le hace honor al nombre de la localidad. Cuenta con una parroquia inmensa de doble campanario de 1892. A los viajeros nos gusta recorrer las plazas de cada pueblo, está muy bien cuidada y no hay mucha gente porque son las 2 de la tarde y los últimos días no acompañaron tampoco, como para que los habitantes de la ciudad salgan a recorrer las calles. Y casi todas las calles que rodean la plaza y las manzanas que siguen tienen este tipo de construcciones. Acá hay una de 1896. Interesante. Mampostería, mochetas. Hay una cara hecha sobre la puerta principal que no sé si fue incorporada últimamente, pero muchas de estas edificaciones tuvieron transformaciones interesantes, ¿no? Como esta acá. Pareciera una ciudad que progresó con el ferrocarril, pero eso no fue así. Sí existía una estación importante a 15 kilómetros en una localidad que se llama Sumampa y que vamos a conocer en otro viaje. Nos alejamos un poco ahora de la ciudad de Villa Ojo de Agua para conocer un sitio que visité apenas llegué y que me pareció uno de los más lindos. Hay que hacer unos kilómetros por la ruta 13 provincial que lleva a Sumampa, y por acá aparece la ruta provincial 15, que es de tierra y lleva al balneario de Cantamampa. Acá estamos, de Ripio. Agua que canta quiere decir Cantamampa, y dentro de la información que pude verificar, es un nombre que le dieron al sitio los viejos pobladores, Sanavirones, pero que también fue el nombre que adoptó la primera merced que se hizo de estas tierras.
paseo bastante interesante que nos lleva a una especie de balneario y una serranía que desde la ruta no se intuye, porque Ojo de Agua está sobre una lomada, una zona alta de suaves pendientes que al atravesarlas no permiten observar este cordón que está hacia el este. Como no lo grabé apenas vine, lo vamos a grabar ahora antes de irnos, Lula. Gente de ahí, de Ojo de Agua y lugareña, no tenía un lugar de balneario, de pileta. Y en la radio mandan un mensaje a una persona y dice que lástima que ese balneario estaba abandonado y que hacía falta que lo recuperen. Se armó un grupo, cantaban Pasamos Todos y se hizo una multitud. El que levantaba la basura, el que levantaba una rama, uno trajo gasoil, el otro trajo la comida. Un amigo puso una palita para sacar de desbarrar. Camiones trabajando con ripio, con arena. Era un movimiento terrible. Había familias que iban, uno llevaba una pala, el otro una hacha. Al mediodía se hacía una colecta. Se pedía colaboración a todos los negocios de Ojo de Agua. La comida para 30, 40, 50 personas. Se hizo un bingo para recaudar fondos con cosas que donaron. Fue multitudinario. La verdad que no pensábamos llegar a tanto, pero bueno, la gente se da cuenta y apoya, se limpió los arroyos, se concientiza a la gente de la basura. Usted no sé si fue, antes había basura por todos lados, hoy no todos cuidan. Se pudo lograr llenar la pileta y es impresionante la cantidad de gente en verano que concurre ahí a esa pileta. La gente de ahí de la zona está muy contenta. Le genera una fuente de trabajo porque cada evento, cada mateada, cada reunión que se hace, ellos salen y venden sus cosas. Sus tortillas, sus cabritos, su... Entonces, es todo beneficio para todos. ¿Y actualmente el municipio no participa? Todavía no están participando. Pero bueno, sí nos colaboró con unas cosas. Pero en realidad toda la obra se hizo con la gente. Con la gente. Es un proyecto que ahora ya lo formamos con una comisión. Hicimos una comisión para que ese Cantapampa tenga alguien quien lo respalde. Vamos a hacer tipo una ONG por el tema de que no tengamos inconveniente con nadie. Hicimos grupo de cultura, hicimos grupo de deporte. Porque ese proyecto lo vamos a llevar hasta el último. Lo queremos hacer algo que Ojo de Agua crezca al 100%. Canta Mampa, agua que canta. Ahí tenemos un toro, Lula. No, una vaca. Tenemos una vaca, Lula. Ella cruza con Cebú. El arroyito recorre la quebrada y acá hay una zona con mesas y unos piletones para parar, en cual ahora vamos a hacer algunos matecitos. Canta Mampa, un cursito muy sutil, apenas un hilito de agua que va recorriendo distintas ollitas, un balneario muy humilde, pero en medio de un entorno de esos que amamos los viajeros curiosos, como en este caso nosotros. ¿No es así, Lula? Algunas personas que deben ver los videos dicen, este tipo está loco, mirá dónde se va, los lugares que busca. No es un término feliz en alguno de los casos, en cuanto a la alegoría, pero sí podría decirse, tomándolo de un punto de vista mucho más liviano, que sí, uno está un poco loco. Sobre todo si le das un poco de bola a las emociones internas, sin tratar de reprimirlas. Ya perdí mucho tiempo haciendo lo que era correcto a nivel social. Hoy elijo aquellas cosas que me emocionan. No hay una vegetación espesa, como puede ser un bosque, pero sí de monte. Y hay algunos árboles que están largando algunos brotes medios nuevos. Algo raro, che. Tenemos aromito, talas, manzanillo del bosque, chañares, brea, tintitaco. Hay quimiles. Y la presencia de los sucles y los cardoncitos que le van dando esa característica al paisaje norteño.
Ahí está el chorrito de agua que viene, una liñita apenas, y llega hasta esta pileta, que es una represa hecha para contener el agua y así poder disfrutar de algún baño llegado el verano, en este lugar que debe ser extremadamente caluroso. Y Lula en la tierra como a ella le gusta. Es un camino medianamente transitado, una zona que es exclusiva de crianza de ganado. Creo que este camino lleva Sol de Julio, si no me equivoco. Ahora vamos a revisar el atlas de ruta. Y no me quería ir de Ojo de Agua sin mostrarte este rinconcito, que en definitiva fue uno de los paisajes más lindos que encontré y más emocionantes a la hora de convivir con el entorno estando en esta región. Esto es una genialidad porque han dibujado en un pedazo de madera, un tronquito, una imagen de señal. Acá no hay señal de celular, pero al lado dice saque solo fotos. Es decir, hicieron un cartelito para llamar la atención y después para que leas el otro que habla de eso. Y hay todos cartelitos hechos a mano, a pincel, con mucho entusiasmo, con dibujos alegóricos a los pueblos originarios, coloridos, que le dan la simpatía al entorno. Balneario Cantamampa, ayudemos a protegerlo. Y hay una serie de recomendaciones al lado de una carabela de chivo. Y un poco tarde vamos a hacer la apertura del Atlas de Rutas 2024. Gracias Horacio por mandarme este ejemplar que hace rato lo tengo dando vuelta en la camioneta, pero estaba buscando el momento ideal para poder abrirlo. Es la edición 25 aniversario. Viene como todas con una lupa incorporada que sirve para ampliar las partes más chicas de las letras, sobre todo para nosotros que somos más viejos. Y aquí está, edición 25 aniversario, la parte trasera con el hornocal de Mahuaca. Y dice, un viaje comienza antes de estar en la ruta. Se inicia cuando vemos en el mapa el destino hacia donde deseamos ir. Lo proyectamos mientras lo soñamos en el papel. Atlas de Ruta hace 25 años que acompaña a los viajeros en el nacimiento de la aventura. Un cuarto de siglo guiando emociones y momentos maravillosos. Los viajes nos cambian la vida, los recordamos siempre, nos hacen bien. Atlas de Ruta siempre ha trabajado para tener la mejor información, la más precisa, con todas las rutas y datos actualizados para que tu experiencia en el camino sea siempre segura e inolvidable. Atlas de Rutas nació en 1999 y nunca perdió vigencia. Los destinos en estos años han ampliado el horizonte y los viajeros se aventuran a lugares más remotos. Hasta los más pequeños parajes, accidentes geográficos están presentes en esta, la más completa cartografía disponible. Como siempre decimos, estamos orgullosos de tener como auspiciante dentro del canal desde hace ya más de 2 años a esta gente que no solamente nos ayuda muchísimo a seguir, es parte de este equipo de la gran comunidad del Señor de la 48. También nos prestigia con este tipo de producto dentro del canal, porque creemos que es una excelente herramienta para diseñar los viajes, soñarlos, pensarlos con el mate, con tu señora, con tus hijos. Gracias una vez más, Atlas de Rutas, por estar con el Señor de la 48 recorriendo los caminos de Argentina. Y ahora va a volver al lugar que nunca tiene que abandonar, el Atlas de Rutas. Ahí, a mano, para trabajar cuando sea necesario. ¿O no, Lula? Vamos a avanzar unos metros, como buscando el lugar donde desemboca este arroyito, que es una quebrada un poco más grande, y es donde está la base de este Cerro Negro, creo, si no me equivoco, la parte más alta, 500 metros sobre el nivel del mar, el punto de donde se asciende hacia lo que es el Mojón del Meridiano. Calorcito, Lula, está para sacarse el buzo. Ya estamos cerca de agosto y creo que Santiago del Estero nos va a recibir con los pimpollos de los lapachos rosados florecidos. Qué hermosura llegar a Santiago y encontrarse con esos lapachos florecidos. Como un anticipo, una antesala de lo que viene más adelante, las yungas. Mirá qué tal la Lula, centenario. Una cresta de piedra sobre la superficie del cerro y otro cruce del arroyito.
que está trayendo alguito de agua también, porque en estos días tuvimos un temporal de lloviznas, pero bueno, otro vado. ¿Y este señor? ¿No deja pasar? Bueno, de algún lado por aquí se asciende al cerro donde está el moscón, pero no está señalizado.